Continuamos con la segunda parte de esta historia que desde sus comienzos ha guardado muchísimo misterio. Ahora vamos a hablar de Ataulf, de cómo apareció y el trabajo de investigación del grupo EPTA. ¿Quién es Ataulfo? Supuestamente, Ataulfo es el espíritu o la entidad que mora en el museo. Según cuenta el periodista Ángel del Río en su libro Duendes, Fantasmas y Casas de Madrid, algunos vigilantes nocturnos se tomaron a broma la cuestión del fantasma en el museo y decidieron llamarle a través de una ouija. En una de estas sesiones apareció un espíritu al que le atribuyeron el nombre de Ataulfo, quien hizo un trágico vaticinio a uno de los presentes. Dentro de unos días vas a tener una gran desgracia. Prepárate. Días después, un familiar muy cercano del vigilante fallecería en un trágico accidente de tráfico, tal y como queda documentado en el libro. Para algunos no fue más que una cruel coincidencia, pero otros llegaron a sentir miedo y pidieron el traslado de puesto de trabajo. Un antiguo vigilante del Reina Sofía denunció estos sucesos paranormales en octubre de 1997 ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid. El extrabajador del museo pidió la baja por la depresión que le habrían ocasionado las supuestas apariciones del fantasma y reclamó a la Consejería que se realizase un exorcismo en la pinacoteca para acabar con el espíritu. Nuestro personaje surgiría a partir del año 1992. Los ascensores se ponían en marcha aún estando desconectados. Se veían monjas caminando por los pasillos haciendo sonar sus rosarios. Algunos de los funcionarios que por entonces trabajaban en el museo, como dijimos antes, se tomaron a guasa todos estos sucesos e incluso llegaron a bautizar al fantasma con el nombre de Ataulfo. Una noche no se les ocurrió otra cosa que invocar al tal Ataulfo. Este se manifestó y pronunció el vaticinio mencionado anteriormente. Algunos directamente se despidieron, otros solicitaron el traslado y directamente otros pidieron la baja médica. Se llegó incluso a solicitar los servicios de técnicos en parapsicología y médiums. Uno de ellos afirmó que el fantasma era de un sacerdote que durante la guerra civil fue torturado y murió en el hospital. El cúmulo de extrañas circunstancias motivó que la dirección del centro accediera a que un grupo de expertos en fenómenos paranormales pasara una noche en el edificio en busca de respuestas. Fue así como el equipo EPTA, compuesto por el sacerdote José María Pilón, la periodista Sol Blanco Soler y la psíquica licenciada en farmacia Paloma Navarrete, acudieron por primera vez al museo en el año 1992. La primera vez, detallaba la investigadora Sol Blanco Soler, acudimos porque los vigilantes de seguridad estaban preocupados porque los ascensores se ponían en marcha solos por las noches y eso les obligaba a hacer rondas continuas temiendo que alguien se hubiera colado en el interior. Aquella primera vez pudimos comprobar cómo efectivamente ocurría aquello sin explicación alguna. Los físicos del grupo fueron a comprobar la sala de máquinas y los ascensores estaban desconectados. Por otra parte, Paloma Navarrete, sensitiva y licenciada en farmacia, diría lo siguiente. Escuché en la primera planta por los corredores el ruido de los rosarios de las monjas que vivieron allí. Eran hermanas de la caridad y llevaban unos rosarios muy grandes. Escuchaba realmente el ruido de estos. Pero la sensación más terrible fue cuando entré en una sala circular de la planta baja y observé a varios hombres maniatados y esposados a la pared. Pude ver cómo uno de ellos se lanzaba contra otro y le daba
un mordisco en la cara. Hicimos, pues como siempre, medición de campos, etcétera. Pudimos ver ese día o esa vez muy pocos fenómenos, nada más en mis fotografías, los globos que van iluminando todas las galerías, pues salieron como verdosos y como movidos, curiosamente, que un globo pues de luz no tiene por qué moverse en las fotografías, cuando todo lo demás estaba perfectamente ajustado. Y realmente en ese momento, en el 92, nada más que comprobamos lo de los ascensores. En el oído de oír, lo que sí oía, y eso era en la planta primera, en la planta de la calle, por los corredores, el ruido de los rosarios de las monjas que hubo allí. O sea, las monjas en una época eran monjas de la caridad, que llevaban unos rosarios muy grandes colgados de la cintura. Entonces yo oía como los pasos y el de los rosarios de las monjas. Cuando yo entré en una sala redonda, circular, de la planta baja, muy bonita sala, fue terrible la sensación porque vi personas atadas a la pared con unas argollas de hierro y vi como uno de esos hombres daba un mordisco en la cara de otro, de los ataditos ahí, y se llevaba media cara. Aquella noche, los miembros del grupo midieron los campos electromagnéticos en busca de cualquier anomalía. Realizaron análisis radioestéticos que mostraran alguna pesquisa, barridos fotográficos para intentar captar lo imposible a través de los objetivos e incluso celebraron varias sesiones de Ouija para intentar profundizar en alguna explicación trascendental. Las primeras conclusiones confirmaron la realidad de los fenómenos inexplicables. 3 años más tarde, y estando José Guiau como director del Reina Sofía, los especialistas volvieron a la Pinacoteca. Durante aquella última noche de investigación, avalada por la dirección del museo, se produjeron las experiencias y fenómenos más sobrecogedores. Durante las inspecciones al edificio, los especialistas fueron acompañados por miembros de seguridad y con ellos, como testigos, se desarrollaron nuevos incidentes paranormales. Paloma Navarrete, en compañía de varias personas del grupo EPTA, avisaría que en una zona concreta había muertos, concretamente detrás de un tabique de plata, donde efectivamente se encontrarían 3 lápidas junto a 3 restos óseos. Las conclusiones de la investigación dejaban abierto el caso a nuevos exámenes de dichas experiencias. Pero hasta el momento nadie ha podido volver a investigar la enigmática fenomenología que supuestamente se produce en el Reina Sofía. Ni siquiera se permite la grabación de reportaje alguno en su interior. Un gran mutismo se extiende entre los protagonistas. El misterio sigue abierto, rodeado de una fuerte e incomprensible censura oficial. Yo paso al lado de una pared y digo, aquí hay muertos detrás de esa pared. Y el jefe de seguridad me dice, pero bueno, ¿cómo lo sabes? No puede ser, digo, aquí hay muertos. Y además los estoy viendo, porque yo los estaba viendo. Y estaba viendo una mujer y un hombre. Y yo decía, están ahí y están como asomados y muy enfadados. Entonces dijimos, nosotros esto lo queremos ver. Hizo dio un tajo al pladur, abrió un boquete en el pladur y efectivamente ahí estaban los 3 ataúdes. Había 2 hombres y una mujer. Y yo vi a un hombre y a una mujer. La mujer era una monja de las de la caridad y el que yo vi era el prior o el superior también de los frailes de aquel hospital. En los últimos años no se ha vuelto a saber nada sobre estos sucesos extraños. Quién sabe si porque la entidad o entidades que moraban en el antiguo Hospital de la Pasión o Hospital de Atocha hayan encontrado la paz. O tal vez que al museo no le interese sacar tales hechos. Pero,
quién sabe si por la noche, en el silencio de las muchas salas de la pinacoteca, sigan escuchándose pasos o el sonido de los rosarios de las religiosas. O tal vez, a Ataulfo esperando a sorprender a un vigilante de seguridad que hace sus rondas en la oscuridad del museo. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.